Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer un organizador de anillos como este. Vamos a ocupar la plastilina casera que hemos hecho aquí en Comunitecnia, así es que te recomiendo mucho que busques el video, es muy fácil de hacer y pues no es tóxica, tus hijos chiquititos la pueden jugar. Si la llegaran a ingerir por accidente, no pasa nada. Aparte, tiene muchísima sal, entonces no le va a gustar. Bueno, pues ¿qué vamos a ocupar? Primero nuestra plastilina casera, colores, plumones, pintura, lo que tú tengas, palitos de paleta. Bueno, estos no son de paleta, pero son palitos. Así los compré, son abatelenguas. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, ya que tenemos bien amasada nuestra super plastilina casera, vamos a darle forma. Es súper fácil, ¿eh? Por ejemplo, en esta ocasión, aprovechando que hice este que es color crudo, pues igual hacemos como un solecito, un mini solecito. Vamos a poner la parte de abajo plana para que se pueda sostener. Lo padre de esta plastilina es que la pueden utilizar, por ejemplo, todas esas personas que se dedican a hacer manualidades con migajón, pueden hacer de esta y no tienen que estar ahí rascándole al pan para hacer su migajón. La aprovechan así directamente porque esta plastilina se pone dura cuando se seca. Ah, bueno, vamos a hacerle. A los palitos o abatelenguas, como le quieras decir, le vamos a hacer alguna decoración así padre que a ustedes les guste. La idea es que nuestros pequeños convivan con nosotros ayudándonos. Entonces ellos pueden ayudarte a pintar los palitos. Realmente ese va a ser su gusto, como lo quieran decorar. Y pues lo padre es que ellos lo hagan y les va a encantar hacer manualidades y cosas pintadas por ellos, porque obviamente pues va a su sello. Pueden ponerle puntitos, bolitas, bueno, lo que a ustedes se les ocurra. El chiste es que dejen volar su imaginación. Yo iba a hacer un sol, pero bueno, nada más traje tres palitos. Así que vamos a hacer una carita feliz. Aquí aprovechamos. Obviamente estoy segura que a ti te va a quedar más padre que a mí, ¿verdad? Puedes hacer una manita, realmente el único límite aquí es tu imaginación. Puedes hacer lo que se te ocurra y aprovechar y pues después poner aquí todos tus anillos y así ya no se te van a perder. Facilísimo, rapidísimo y muy divertido. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta.